Estamos en un momento en que oímos hablar mucho del CO2 y de los efectos nefastos, y nosotros lo que vamos a presentar son datos de la evolución del CO2 en la atmósfera terrestre desde el origen de la Tierra y su importancia en el desarrollo de la vida, y de que toda la política que hay detrás de este tema es eso, es política, no es ciencia. ¿El CO2 no es tan malo como lo...? Somos CO2. Nosotros somos CO2. Entonces, ¿cómo va a ser malo si nosotros somos CO2? Cuanto más CO2 hay en la atmósfera, más crecen las plantas. Si en un invernadero colocas CO2, aumenta la temperatura y las plantas crecen mucho mejor. ¿Es tan malo? Es que como parece que se ha instalado un poco en la sociedad la idea de que el CO2 es la madre de todos los problemas. Sí, sí, sí. La pregunta es el por qué, pero del por qué no hablaremos hoy. Hoy hablaremos de los datos científicos que muestran que no hay correlación directa entre CO2 y temperatura, que ni una cosa ni la otra son malas, todo lo contrario, que si desciende el CO2 en la atmósfera terrestre un poco más es un suicidio. Así estamos en el límite, en el momento más bajo de concentración de CO2 de toda la historia de la Tierra. Básicamente lo contrario de lo que los políticos nos están intentando convencer. ¿Entonces vamos a un calentamiento global o...? No, vamos a un enfriamiento. ¿A un enfriamiento? Se han calentado los últimos 100 años, pero esos son ciclos de alta frecuencia. Los últimos 100 años sí, pero si miramos fuera de esa ventanita de los 100 años, la Tierra se está enfriando y el CO2 está en límites realmente muy bajos, demasiado bajos. ¿Y todo esto es lo que usted hoy nos va a contar? Sí. ¿Con datos? Geológicos, sí. Todo es una recopilación de publicaciones científicas que van mostrando todo lo que puede analizar. Es un planteamiento se sale del habitual, evidentemente. Totalmente. Bueno, pues los veremos a ver. Venga, gracias.